Nosotros en la Comisión de Finanzas vamos a ser muy puntuales, sobre todo en que no haya nuevos impuestos para la ciudadanía, que los incrementos solamente estén basados en la tasa de inflación, como lo mencionaba. Estaremos cerrando en un 3.84, 3.88, quizás para el cierre del año en un 4% estar dando este incremento, pero solamente hasta ese punto. No se va por ningún motivo a autorizar impuestos nuevos. Creo que no podemos afectar ya a las economías familiares, y creo que ha sido un mensaje que ha mandado nuestro Ejecutivo a nivel estatal, y aquí en el Congreso tendremos que ser congruentes con estas decisiones para que los municipios se apeguen a estas normas y a estos establecimientos que estamos promoviendo en el seno de la Comisión de Finanzas, y por ahí de la segunda semana de diciembre ya podremos tener el resultado final de estos dictámenes y presentarlos a la opinión pública a través de ustedes en los medios de comunicación. Con la cámara de Gerardo López para RCG informó Eduardo Sarabia.